Hola Marisol. Sí se ve, chicas, sí se escucha bien. Vamos a ver acuarela el día de hoy. Hola Belicet, buenas noches. Jafra Cuauhtémoc, buenas noches. Marisol Unitas Acevedo, buenas noches, chicas. Compartan. Vamos a ver el día de hoy acuarela. Miren, es uno de los diseños que vamos a ver el día de hoy. Espero les guste. Y si me pueden decir si se escucha bien y se ve bien, si no se escucha mucho ruido. Vean, les late. Vamos a hacer acuarela. Si tienen ahí buena luz. Mientras, chicas, yo ya tengo listo mi tip, ¿ok? Sí las voy a poder estar leyendo. Gracias por avisarme que sí se ve y se escucha bien. Marisol, Jafra, Pri Ramos, saludos. Sol Pablo, Marisol, buenas noches. Bueno, aquí ya tengo preparado lo que es mi tip. Le apliqué, una capita de gel vainilla. Y es el número 72, ¿ok? Gracias, Jafra. Pues Ramos, buenas noches. Ajá. Eso es lo que le puse. Le pongo un tono como muy natural. No quiero que se vea súper blanco. A mí me gusta. Eso es a mí. A mí me gusta trabajar la acuarela así. Pero no dejo el tip como está, que es más o menos el mismo tono. No lo dejo así. Porque siento que se ve traslúcido, entonces a la hora yo de aplicar ese gel, siento que ya me lo hace un poquito como más, pues como lechoso, vaya, ajá. Y tiene una capa de top mate, ajá. Hola Alice, saludos Alice, Marta Redondo, saludos. Diana, saludos. Y María Montiel. Ok, entonces voy a estar utilizando un poquito de agua. Lo que es mi pincel. Este pincel es un pincel redondo. Y precisamente es especial o solo para acuarela. Pero también lo pueden hacer con cualquier pincel redondo que ustedes tengan. Ok. Saludos, Cintia. Y voy a estar utilizando estas acuarelas que son acuarelas de pastilla. En este caso, por el tipo de muñequita que vamos a estar realizando, voy a dibujar primero mi boceto, ¿ok? No me voy a ir directamente a realizar el diseño con acuarela. Lo que voy a hacer es dibujarlo primero. Es una chica de espaldas, ¿ok? Hola, hola. Teruchi Pérez, hola, buenas noches. ¿Desde dónde me ven, chicas? Vamos a empezar a hacer lo que es nuestro boceto. Me dicen si lo ven bien. Voy a empezar a hacer una U, como una especie de U. Y dentro vamos a hacer otro círculo pequeño. Ok. A ver, ahí se ve bien. Voy a ir de todas maneras acercando
Necesito bajarlo un poco de repente, ¿ok? Déjenme ahí sus reacciones. Compartan, chicas. Martínez Silva, hola. Isabel Vargas Murillo, hola. Ok, ahora vamos a hacer lo que es el cuellito. Y los hombros, ¿ok? Ahí van. Saludos hasta Guadalajara. Lupita, saludos. Ok, ahora vamos a hacer la parte de la espalda y va a ser como una B. De esta manera. Saludos, chicas. Sara Pisano, desde Chicago. Saludos hasta allá. Sara, sí, mira, puede ser un Kolinsky o puede ser un pincel de pelo de ardilla. No hay tanto problema. Sintético, sintético, pues también hay sintéticos buenos. No es necesario uno solo, ajá. Cristian Gallegos, saludos hasta Sonora. Diana, hasta Guatemala, saludos. Ok, y aquí van a ir lo que son los brazos. Lo único que voy a hacer es medio marcar un poquito aquí la línea nada más para yo basarme en lo que es la cintura. Y voy a hacer el escote de la espalda. Hasta la espalda. Y los bracitos, ¿ok? Voy a girar tantito. Aquí va a depender cómo la quieran hacer, ajá. Vean. Por ejemplo, aquí está, si le hice su manita así más larga, esta la manita la tiene un poco de lado y esta la tiene la mano escondida. Igual la pueden hacer con el cabello recogido, la pueden hacer con el cabello en chonguito, ahí va a ser como ustedes quieran, ¿vale? Saludos, chicas, vayan compartiendo en los grupos. Jennifer Acosta, se va a quedar el video, pero compartan. Hola, Consuelo, Mayra. Ok. En caso de que no me guste de repente como que algo, lo puedo borrar y seguir ahí. Ajá. A lo mejor lo voy a hacer un poquito más, el escote un poquitito más larguito. Y no me lo voy a llevar tan abajo para poder hacer el vestido y que se vea o que quede en el tip, ¿ok? También con la misma acuarela podemos ir corrigiendo, esa es la ventaja de la acuarela. ¿Ok? Vean, aquí este tip lo volteé para que el vestido se vea, para que se vea que es un vestido como cortito. Aquí se pareciera un vestido largo. Vean. Aquí se me olvidó voltear el tip. Saludos, chicas, que se van conectando. Sí, vamos a dejar el video. Las acuarelas que estoy utilizando son acuarelas profesionales, es decir, son para hacer pintura en acuarela como tal.
Pueden hacerlo con acuarelas un poco más económicas, es como ustedes se acomoden, pero lo que sí les puedo yo decir es que, por ejemplo, las acuarelas de papelería, a mí en lo personal no me gustan porque muchas veces vienen casi sin pigmento y vienen como muy gisosas o granuladas. Ajá. Entonces, cuando ustedes están acuareleando, como estamos trabajando sobre una capa súper delgada, a veces se nota cuando nosotros ponemos el gel, el finish o el top, se notan como grumitos y de hecho no se disuelve bien ese tipo de acuarela, las que venden así en la papelería para niños. La verdad, esas, no, a mí no me gusta trabajar por eso, pero ya es cosa de cada quien. Esto es lo que a mí me funciona. Y bueno, si a ustedes les funciona, adelante. El trabajo siento que queda mucho mejor, ¿ok? Bueno, aquí por ejemplo voy a hacer lo que es la cabeza un poquitín más grande. Y ya, hasta ahí lo voy a dejar y vamos a empezar a acuarelear. Ahora lo tuve que hacer un poco más arriba para que me deje espacio para el vestido, ¿ok? Saludos, chicas. Sus reacciones ahí. Compartan. Bueno, entonces voy a estar utilizando mi pincel y el agüita. A ver si se alcanza aquí a ver. Y voy a tomar un tono amarillo, un amarillo, un poquito amarillo pollo. Voy a estar aplicando en el cabello o en la cabeza. Y un poco en el chongo. Voy a utilizar, como estamos trabajando en pequeñito, vamos a utilizar muy poquitita agua, súper poquita. Siempre meto el pincel y limpio en la servitualla, ¿ok? Traten de no enjuagar el pincel en el agua. Vamos a trabajar con muy poquitita acuarela y las gotas de agua son demasiado pequeñitas, ajá. Voy a colocar un poquito aquí en el hombro que va a ser o simular lo que es la sombra, ¿ok? Buenas noches, Brenda Gutiérrez. Chicas, ¿cómo va su cuarentena? Ok. Ahora vamos a estar realizando lo que es el vestido en lo que esto seca. Es muy importante dejar secar la acuarela entre capa y capa. Vamos a ir dando luz y profundidad. Entonces, para dar luz, vamos a empezar con los colores claros y después vamos a ir dando la profundidad, ir añadiendo los colores que sean necesarios para que esto vaya tomando dimensión. ¿Ok? Ya hice lo que es el vestido morado, el vestido azul. Vamos a hacer un vestido ¿qué color estará bien, chicas? Vamos a colocar toma una gotita de agua, súper poquita agua, no es necesario ni siquiera humedecer todo el pincel.
y lo voy acostando. Okay. Saludos, Berenice. Qué bueno que llegaste. Lilian, ahí. Saludos. Lobjar. Saludos. Qué bueno que ya hiciste tus gemas y tus moños. Berenice. Mira, casi le atino. ¿Ya se ve mejor? Ahí está. Ok. Ya secó un poco lo que es el cabello. Entonces ahora vamos a aplicar un tono más como mostaza. Más bien un café, chicas, un café un poquito como camello, un café claro, ajá. Vamos a procurar que vaya quedando el color. Si es necesario retirar humedad, secamos el pincel e inmediatamente absorbemos el agua. Ahí se ve mejor. Entonces díganme, chicas. Hola, Lupita. Vamos a colocar igual otro poquito de café en esta parte del cuello. Voy a colocar súper poquito, vean, apenas si estoy tocando con la punta del pincel. Tomo agua, limpio en la servitualla y vuelvo a tomar agua sumergiendo la pura punta del pincel. O sea, es un milímetro casi que estoy sumergiendo en el agua. Y empiezo a difuminar para que no se vea tan grueso, o empiezo a acuarelear, ¿ok? Difumino este color acuareleando, ¿ok? Y voy a retirar súper poquito en los bordes, ¿ok? Para que se vaya viendo un poco de sombra. Aquí me hizo falta la línea de la espalda. Buenas noches, Janet Fermín, Nayeli López, buenas noches. Ok, vean, así vamos, poco a poquito, ya vamos dando forma. Igual voy a acuarelear un poquito los bordes. Pero, si se fijan, voy dejando que seque un poco para poder desvanecer y acuarelear, ajá. Ahora vamos a poner, en lo que esta parte de arriba seca, vamos a seguir con el vestido, vamos a poner un tono un poco más oscuro para dar un poco más de profundidad. Quiero enfatizar un poco lo que es la cintura. Ahí voy a poner el color un poco más oscuro. Y suave voy a difuminar o acuarelear con la pura punta del pincel, ajá. Vamos a tomar un poquititito de agua.
Sí es acuarela, pero no es necesario estar humedeciendo demasiado, ajá. Porque si no más me va a tardar en secar. ¿Ok? Chicas, sus reacciones, déjenme muchos corazones si les está gustando la transmisión. O me regreso. Hola Nayeli y Dalí, buenas noches. Vean, ahí vamos. ¿Se ve y se escucha bien? Compartan, nenas, compartan en los grupos, por favor. Vayan y compartan, se los agradeceré muchísimo. Ahora voy a poner un tono más oscuro todavía en el vestido, ajá, para dar mayor profundidad. Estoy prácticamente disolviendo con muy poquitita agua, a ver si lo alcanzan ahí a ver. Y solamente tomo o cargo la pura punta del pincel, ajá. Creo que no se alcanza a ver. La ventaja de usar este tipo de acuarelas es que ustedes pueden dar la intensidad que quieran. Pueden desde trabajar súper, súper clarito o súper oscuro con un solo color. Ángela Chávez, Liana Esquivel, hola, es acuarela. Lizzy, gracias. Valeria Telles, hola. Pris Ramos, ok, se ve bien. Perdón, chicas, como que se me quiere cerrar la garganta. Ya ando aquí con el gallo. Chicas, ¿qué creen? Que ya no, ya tiene bastante que tengo estas acuarelas y no tienen el nombre. Ahorita se las voy a enseñar. Espérenme. Déjenme ir poniéndole un poquito más aquí de color. Y ahorita se las enseño. Espérenme tantitito. Gracias a las que están compartiendo, chicas. Cintia Gutiérrez, pues ahora es cuando, nena. Incluso si les gusta y quieren, les puedo enseñar otras cositas como más básicas para que se vayan introduciendo en la acuarela, le vayan agarrando la onda y ya después vayan haciendo cosas más complicadas. Vean, son estas acuarelas. A ver si las alcanzan a ver, ahí se las voy a enseñar. Les digo, no tiene marca, pero lo que me acuerdo sí que era de, no de los chinos, o sea, no, pero sí era una marca como japonesa, yo qué sé, pero se las voy a checar, ajá. Ya no he visto casi que vendan de estas. Pero igual se las puedo conseguir. Sí son caras, chicas, estas. O tengo otras que es así. Las tengo como para venta. Entonces, si gustan, ahí me mandan un inbox, Liz, sí, lo vamos a dejar el video, ¿va? Ok. Ahora en el cabellito. Ajá. Vamos a terminar de dar más profundidad. Voy a utilizar un café más oscuro todavía. Y voy a trabajar solo con la punta del pincel. Y voy a delinear. Ese cabellito.
O más bien la cabeza. En las tiendas de arte, chicas. O sea, especialmente para pura pintura. Ahí también pueden conseguir acuarelas de pastilla y pues que salgan buenas. Para las chicas de otros países, las que están aquí también si quieren, les las puedo conseguir, nada más manden un inbox. Porque les digo, no todas salen buenas. Chicas, tengo taller en línea, lo que es el taller gótico, el taller mixto y voy a abrir, más bien ya está el de efectos, chicas, y vamos a abrir el de estructura para las que estén interesadas. Ok. Lizzy, el de ámbar ya está. Está aquí en mi perfil y también está en mi canal. Ahí lo puedes ver. De hecho, ya lo compartí aquí mismo. Pero lo subí a mi canal. Lo bueno que lo había guardado el video, chicas, porque me lo reportaron, ¿eh? Nada más ya no quise decir nada. Pero lo reportaron, entonces por eso ya no está y ya no me permitió subirlo como tal, entonces tuve que editarlo. Chicas, compartan, no sean malitas, inviten a otras compañeras. Voy aplicando otro poquito. De tono oscuro para ir dando un poquito más de profundidad a este vestidito. Ahí está, ok. Y en el chonguito puse una línea gruesa, esperé a que secara y ahora voy a difuminar un poquitito, les digo, solo con la punta del pincel y queda el color ahí. Ajá, espero ahí se vea, ven. Igual todo el borde para que no tenga líneas muy duras. Mientras se pigmenta o está húmedo, lo dejo ahí tantito. Y voy a colocar aquí en la cabeza. Más o menos como estas en 1200, hay otras de 800. Varía en la cantidad, ¿cómo se dice? Varía la cantidad de piezas. Por ejemplo, esta trae, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Trae como 42 piezas esta. Hay de 24, si no mal recuerdo, o de 32 y 24, algo así. Ajá. Entonces en eso varía el precio, más o menos. Les digo, estas sí están como en 1200. Pero hay de, sí hay, claro que hay de menos, chicas. Pero bueno, yo ya he probado, he manejado desde las de crema, desde las de pastilla, las de bote, las de lápiz. Y ya más o menos en acuarelas sí ya sé cuáles son las que
pintan bien o no pintan bien, pigmentan bien, se disuelven bien. Por ejemplo, estas con un pequeño toque yo tengo bastantito color, ajá. Y hay otras que tienes que ponerle bastante agua y estar diluyendo y diluyendo y diluyendo, ajá. Estas no. Ahora, vamos a tomar un tono un poquito café, como castaño, y vamos a delinear lo que son los brazos y el cuerpo para dar el efecto de un cuerpo más natural y que el lápiz ya no se note, ¿ok? Hola Gaby Sánchez, saludos, gracias por compartir, chicas. Va. Ahora voy a tomar un tono, les digo, como un poco como más castaño. Vean, realmente lo que agarro o tomo es con la pura punta del pincel y con eso estoy trabajando, chicas. Ajá. Voy a delinear el cuellito, el bracito, del otro lado igual. Enjuago el pincel, recuerden, lo pongo en agua y limpio el exceso en mi servitualla, que se vaya quedando la acuarela en la servitualla, ajá. Y humedezco con pura agua solo la punta del pincel y disuelvo o acuareleo o difumino los bordes para hacerlos todavía más finos y que no se vea duro o grueso el trazo, ¿ok? Seco el exceso y voy retirando el exceso, ¿ok? Chicas, si les va gustando. ¿Cómo vamos? A ver, díganme si les está gustando, chicas. Así que si quieren ustedes acuarela de este tipo o de las que les digo, bueno, ya se las consigo, ajá. Manden un mensajito. Vean, como estamos trabajando un área súper pequeñita, no es lo mismo a que trabajemos en la acuarela normal en una hoja. Entonces, vean, solo estoy con mi puro pincel haciendo las cosas. Y el pincel sí está húmedo, sí, no sé si lo alcanzan a ver. Vean, ahí se ve la humedad del pincel, ajá. Pero es muy poca, o sea. Vean, si yo suelto, ahí, a ver, espero alcancen a ver. Si yo suelto, vean, casi no es tanta el agua que tiene el pincel. Sí, puedo trabajar con más agua, pero me va a tardar muchísimo en secar. Ahora, la acuarela es dependiendo cómo quieran ustedes, la intensidad del trabajo o cómo lo quieran de transparentoso, ajá. Hay trabajos que necesitamos acuarelear mucho para que se vea súper transparente, entonces utilizamos un poco más de agua. Por ejemplo, aquí mi técnica es ir depositando color y después quitando un poco con muy poquita agua, ajá. Muchas veces les enseñan primero a poner este poquito color y después ir colocando más, pero lo vamos haciendo como que en capas, en capas. Si tienes una acuarela súper pigmentada, con poquito que tú deposites va a pigmentar, ajá.
y vamos a trabajar sobre poquita agua. Esa también es la diferencia en la acuarela, por eso les digo, hay acuarelas muy muy económicas que casi no tienen pigmento, ajá. Entonces, si no tiene casi pigmento, van a tener que usar mucha agua para estar disolviendo y disolviendo y disolviendo. Y depositan y no pintan y así se la llevan. Afortunadamente ahora ya tenemos acuarelas más mejores y buenas en el mercado. Pero si son acuarelas, pues les digo, para pintar ya profesionalmente, ¿ok? Ahí está. Gracias, chicas, por compartir. Todas las chicas que están compartiendo los talleres, espero no se los pierdan, chicas. Los próximos talleres, el de estructura y el de efectos. Vamos a ver efectos que no he subido y algunos efectos de los que ya subí. Todos son clases ya pregrabadas. Vean, por ejemplo, aquí. Si pongo más agua, se disuelve y tengo que volver a empezar. Ajá. Entonces, por eso prefiero ir trabajando de poquito en poquito para ir dejando el pigmento, ¿ok? Ya vamos a terminar este diseño, chicas. Espero a que seque y ya nada más voy a dar unos pequeños trazos. Ajá. Lizzy, pues mira, por experiencia ya propia, yo pensaba igual. Y yo decía, bueno, como apenas voy empezando, voy a comprar esto económico. Pero, como dicen, a veces lo económico sale más caro. Porque al final de cuentas, no me sirvió, no me las acabé, obviamente. Se las terminé dando a mi hija y demás. Ajá. Entonces, te digo, más o menos unas 2, 3, unos 500, 600. Y ya con esas, ya tienes, y aparte la acuarela te va a durar, o sea, de verdad que yo tengo con esta caja muchísimo, muchísimo, porque se las voy a acercar en lo que seca la uña, vean, o sea, es súper poquitito que ni siquiera se le ha hecho un agujerito, la que tiene más huequito es esta, pero realmente, y de verdad tengo mucho, mucho, y les va a durar horrores, entonces... Pues yo creo que desde el principio te vas haciendo de las cositas bien hechas. Digo, perdón, de tus cosas bien desde un principio, ajá. Bueno, ese es, como les digo, lo que a mí me funcionó. Yo nada más se los transmito. Ya cada quien decide. Les digo, yo sé que hay muchos compañeros que dan su técnica. Igual y no sea la misma que yo. Cada quien tiene su técnica y cada quien va a explicar y les va a decir conforme les ha funcionado. Ajá. A mí me gusta este tipo de trabajos así. De hecho, tengo más de acuarela. Por ahí se los voy a ir enseñando. Ya casi termino con esta. Ya nada más le voy a dar los detalles del cabello, que es donde... Y como les digo, vamos a ir dejando siempre, siempre... Que seque y vamos a ir trabajando otra capa o otra parte para irle dando su tiempo de secado. Todo es así, recuerden, hasta el acrílico, las uñas, todo es así.
vamos a irles dando el tiempo de secado, ¿ok? Ok, chicas, prácticamente aquí ya está, ya es cuestión de cada una como quieran. Si quieren todavía difuminar muchísimo más el vestido, como en este caso, podemos difuminar más y aplicar unas cuantas gotitas o dejarlo como este. Ajá. Incluso a veces quieren como que todavía más difuminado. Bueno, ya una vez que apliqué, voy colocando súper poquito, súper poquita agua, disuelvo y dejo, ajá, disuelvo y dejo. Y ya está todavía un poco más acuareleado o más difuminado. Ok, debemos de dejar que seque bien, bien, bien. Y para poder aplicar lo que es el top, vamos a aplicar un top mate porque, por ejemplo, aquí que ya tengo casi todo el diseño, pero el chonguito quiero darle el espiral, el espiralito que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es paralizar este trabajo para que ya no se me mueva. Si yo sigo aplicando agua, esto se va a seguir moviendo. Ajá, es decir, lo vamos a seguir difuminando, le vamos a seguir dando color y todo. Si yo ya estoy satisfecha con eso, lo voy a dejar así. Incluso aquí voy a absorber un poquito el agua con un pañito. A veces lo que hago es, tengo mi ventiladorcito, este, y así, para que vaya secando, ajá, es lo que hago. Tiene que estar bien, bien, bien seco. Vamos a poner el top mate. Ahora, para seguir trabajando otra capa, esto es para que ya no se mueva lo que ya quedó, lo que ya me gustó, que ya quedó. Y voy a aplicar mi top mate. Tiene que ser un top mate que no deje capa velvet o que no sea velvet. O sea, solo mate. Ajá. Y que tampoco deje capa de inhibición, chicas. Chicas, ¿les va gustando? ¿Les sigo? Ya no. No veo sus reacciones. Soar, saludos. Tuti Castillo, hola, saludos. Vane Calzada, Vanessa Rodríguez. Vane, saludos. Vane, te me desapareces. ¿Cómo estás? Mari García, saludos. Ajá. Déjenme que seque bien, 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 chicas. Porque si no seca bien, se va a embarrar todo. Y vamos a hacer ahí un cochinero. ¿Ok? Tiene que secar bien, incluso a veces para ver que ya no tenga nada, podemos colocar una toallita seca y ver que ya no tenga nada, ajá, que ya esté bien seco. Y voy a colocar mi top mate. Son acuarelas profesionales. ¿Qué es una acuarela profesional? Es una acuarela para pintar o hacer cuadros en acuarela profesionalmente. Y las pueden encontrar también en las tiendas de arte. No se vayan a ir ahí a Office Depot o a la papelería de la esquina. Lleno. Les voy a dejar el video. Lo regresan y escuchan toda la información que di sobre el asunto, ajá, para no volver a repetir. Si alguien gusta que yo les consiga unas buenas acuarelas,
les digo, hay de precios ni tan caras ni tan económicas, pero que les funcionen bien, me mandan un inbox y con gusto les checo el costo y el envío para la República Mexicana y cualquier estado. En el extranjero no, chicas, no puedo realizar envíos, ¿ok? Ahorita vamos a terminar nada más en lo que seca. Les voy a comentar algo sobre este diseño. Aquí, este es mate, pero tiene destellos, no sé si los alcanzan a ver. Este lo dejé con el finish en brilloso, ajá, el gel finish o top finish, ajá, en brilloso. Ya va a ser cuestión de cada quien si lo quieren dejar brilloso, si lo quieren hacer en esta técnica o completamente mate. Ustedes deciden. Ahorita me dicen ustedes si quieren que la hagamos con brillitos o sin brillitos. Vean cómo sale con el top completamente mate, ¿ok? Y ya nada más para hacer bien lo que es esta greca, voy a trabajar sobre mi capa mate, ya paralizando, ya si algo le pasa a esto, ya no hay problema, incluso puedo con acetona limpiar y ya no va a haber ningún problema, ya mi diseño, este hasta aquí ya está protegido, ajá. Ese es un tip, ok, que les doy. Voy a tomar un tono café oscuro con un poquito de negro, ajá, muy muy poquito, disuelvo bien, 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 y voy a utilizar la pura punta del pincel. Y vamos a hacer los trazos simulando el chonguito ahí medio despeinadón, ajá, leve, 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 si no va a ser la chica que regresó de la fiesta en vez de cuando ya iba a la fiesta, ok. Ok, chicas, entonces, ¿les va gustando? Como ven, ya compartieron. Perdón que me repita, chicas, pero no veo a veces mucha interacción. Ahorita sí las estoy leyendo. Ya leí que algunas dicen que con brillitos. Entonces, ahorita vamos a hacer con brillitos. Ahora, voy a aplicar aquí en el cabello otro poquito. Una línea nada más. Igual, alrededor. Chicas, ya estoy ronca. Aquí, alrededor del cabello. Súper suave. Ok, ahora vean, de este lado le está dando la luz, de este lado la sombra, por eso solamente pusimos de este lado los tonos. Ajá. Y vean el pincel, lo mantengo igual siempre en punta para estar trabajando con la punta del pincel, vean. Les digo, es un pincel... Este no es ni Kolinsky ni nada, es un pincel de pelo de ardilla y es especial para acuarela, es decir, lo adquirí en las casas de, ¿cómo se dice? Sí, de pintura profesional, donde venden todos los óleos, todo ese tipo de materiales, ajá.
ahí. Y la verdad me ha funcionado súper bien. Súper bien. Y se amolda con el agua, es decir, lo mojas y lo haces así en puntita. Si se seca, se hace todo despelucado. Vean, aquí les voy a enseñar uno que tengo seco. Y vean cómo se ve. Todo despelucado. Pero no es que esté mal el pincel, o que esté feo, o que esté cucho, o que no se pueda usar. No, sino así son estos pinceles. Porque es de pelo de cola de ardilla. Vean, ya lo humedecí este pincel. Y lo moldeo. Y agarra lo que es la punta. Ajá, vean. Así son estos pinceles. Ok, vean. Aquí ya dejé que secara. No crean que estoy hablando a lo tonto. Es para que eso seque. Saludos, Martí, Santi, María, que van llegando. Saludos, saludos. Compartan. Ok. Bueno, si hasta ahí ya me gusta cómo está, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita ya no es necesario aplicar una capa de gel mate. Si la vamos a hacer en brillitos, como era lo que querían, vamos a hacer lo siguiente. Yo hice este tarro porque me gusta cómo se ve el efecto, pero ustedes pueden agregar de 4 cucharadas a un vasito para mezclas. Un vasito como estos, 4 cucharadas con el empujador de cutícula de acrílico cristal, ajá, y un cuartito de efecto aura o efecto a ver, ponerme polvo de hada o el polvo, el efecto azúcar, ajá, un cuartito. Y lo van a mezclar todo, ajá. Ahora, ya una vez que ya está bien seco, acuérdense, debe estar bien seco, voy a colocar mi top gel, mi top finish, y vamos a vaciarle la mezcla que les acabo de comentar, ¿ok? Entonces, vamos a colocar el top finish o top gel, como ustedes lo conozcan, ¿ok? Bien, 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 bien. Chicas, recuerden, vamos a abrir el taller online de estructuras de salón, y el de efectos. Vamos a ver aproximadamente 10 a 12 efectos. Diferentes efectos, ¿ok? Con una cucharita. Voy a espolvorear esto sin curar todavía. Ajá, todavía no meto a catalizar. Todo, 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 todo. Vamos a ponerle a todo, que no quede nada así. Y voy a meter a curar, ¿ok? Por 90 segundos. A ver, aquí mientras las leo. La paleta de acuarela la puedo encontrar en cualquier librería o de pintura profesional para artistas. Lo acabo de comentar, ajá. O solo puedo encontrar en un sitio donde vendan productos de uñas. Las acuarelas profesionales las vas a encontrar en casas donde venden producto para pintura profesional. Pintura al óleo, acuarela, ajá. Todo eso. Las profesionales.
Hay acuarelas que venden en las papelerías, pero en mi gusto y en mi opinión, no están buenas esas acuarelas. ¿Por qué? Porque en mi experiencia no pigmentan bien, no tienen una buena pigmentación y se hacen, son muy gisosas, muy polvosas y aparte dejan grumo. Y estamos trabajando sobre capas muy delgadas. Recuerden que estos diseños, si se lo hacemos a una clienta, lo vamos a hacer encima de nuestra estructura ya hecha con acrílico, con top gel o con gel de construcción, con el material que ustedes trabajen. Ajá. Entonces, ya nada más para poner arriba lo que es el top finish, ajá, o el top gel. Entonces, no debemos de trabajar o sea, dejarlas grumosas, dejar esos grumos, ese es como un polvito, ¿ok? Y por eso no me gustan ese tipo de acuarelas de papelería escolar. Ajá. Espero quede entendido eso. Voy a dejar el video y ustedes pueden checar la información desde el principio, ¿ok? Ok, ya salió de la lámpara y lo que voy a hacer es cepillar todo el resto del polvo bien, 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 bien. Y así es como queda nuestro diseño. Ok, vean. Ahí está. Chicas, si no comparten, vamos a borrar el video, ¿eh? Van a ver. No es cierto. No es cierto. Vean, aquí las voy a colocar ya en la plaquita para que vean cómo quedaron todas aquí, ¿va? Chicas, espero les haya gustado. Con mucho cariño. Compartan. Y vean. Y a ustedes, como les digo, deciden si lo dejan brilloso, mate sin brillitos o con esta técnica. Vean ahí si se alcanza a ver, espero si se alcance a ver los brillitos. Son unos brillos muy tenues, por eso no le vayan a poner glitter, chicas. Ajá. Porque si no, se va a ver el glitter muy, muy grueso. Tiene que ser un efecto muy, muy pulverizado. Por ejemplo, como les digo aquí, el polvo de hada, vean, vean, es súper, súper pulverizado. De este le puse, ajá, de este le puse a la mezcla que hice, y eso hace que se vean unos destellos súper finitos, pero súper finitos. Les digo, ya es cuestión de ustedes. También he hecho lo que son aguacatitos, fresas. A ver, espérenme tantito, déjenme ver si tengo aquí a la mano para enseñárselos. Denme un minuto, chicas. Ya voy, chicas, ya voy. Si quieren que les enseñe a hacer frutitas, también me dicen y les enseñamos a hacer frutitas. Otra cosa, chicas. Vean, aquí tengo este. Este también es acuarela, es una boca. También aquí frutas. Esta es una fresa en acuarela con sus gotitas de agua.
podemos hacer varios efectos con la acuarela. O sea, las acuarelas las pueden usar muchísimo, chicas. Les pueden sacar mucho provecho. Este es un kiwi. Lo podemos trabajar de mil formas y hacer muchas cosas. Incluso también lo pueden hacer con stamping, la acuarela, y se ve preciosa. Vean aquí el cactus. Ajá. Bueno, chicas, pueden hacer, les digo, mil cosas con eso. Así que, pues bueno, chicas, quedan invitadas para los próximos talleres en línea. Les digo, ya tengo dos en línea y vamos a seguir haciendo otros dos. Sí, vamos a hacer un helado. De hecho, tengo un heladito en acuarela, pero no lo tengo aquí a la mano. Igual y se lo subo. Vale, muchas gracias, chicas. Nos vemos. Gracias por estar aquí y por compartir. Hasta la próxima, ¿ok? Nos vemos. Besos. Bye, bye.